¿Qué tal amigos? Son los amigos Lalo Mochilero y en esta ocasión sí vamos a meternos a lo que es el campanario del templo, a ese mero. Así que vamos a ver si no nos descubren y nos cachan y nos sacan de ahí. Así que acompáñame a subirnos al campanario del templo de Tapalpa. ¿Qué tal amigos? Ya ven que les dije que nos queríamos meter a una torre de un templo. Y aquí está este templo. Y la puerta está abierta. Vamos a ver si nos metemos. A ver qué. No veo a quién pedirle permiso. Pero vamos a ver si nos metemos. Ahí está la entrada. Así que vamos a ver qué, cómo se ve. Llegamos a una cúpula. Todavía falta más para arriba. Llegamos a otro lado. A otra cúpula. Vamos a la parte de arriba. Llegamos a un campanario. Sin tocar nada, por favor. Ahí están los polines que sostienen las campanas. Ahí nomás que vista tan privilegiada. Nomás que no. Ya mira. Pues vamos allá abajo. Algunas refacciones. A ver más aquí. Llegando abajo. Bueno, hay unas pequeñas ventanas aquí en lo que es el caracol de las escaleras. Bien, bien empinadas que están las escaleras. Llegamos. Bueno amigos, ya se nos hizo treparnos allá al campanario. Nos podíamos ir hasta el reloj, pero ya era como abusar mucho de que estuviera la puerta abierta. Así que vamos a ver qué está dentro de esta iglesia. Así que acompáñame. Mira, esta iglesia pues ya es muy moderna. Sigue manteniendo piso de madera, pero pues es moderna, mira. Es el templo de Tapalpa. Andamos en Tapalpa. Y amigos, ese es el templo de Tapalpa, Jalisco. ¿Y qué tal amigos? ¿Qué les pareció este pequeño video de aquí de Tapalpa? Hoy sí nos venimos a echar mochilazo un poquitito más lejos. Aparentemente está cerca de Guadalajara, pero como hay muchas curvas en lo que es la carretera, así que sí, sí fue algo tardadillo el viajecito, pero 3 horas, 2 horas, o no. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé,
pero será una próxima aventura. Así que nos vemos, hasta la vista. Adiós.